Nos habíamos comprometido a hablar con ellos la semana pasada después de la visita de Patricia Bullrich a Santa Fe, por lo que significa en el prácticamente cierre de la campaña, pero también como respaldo a una propuesta que ellos vienen sosteniendo desde no solo la plataforma electoral, sino también su trabajo como concejales. Nos referimos a Luciana Ceresola y Sebastián Mastropaola, que están en línea con nosotros. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Gisela, ¿cómo andás? Hola, Luciana. Bueno, y habíamos quedado en eso, ¿no? Que nos cuenten... ¿Qué reflexiones o cómo evalúan la presencia de Patricia Bullrich en Santa Fe? Bueno, la verdad que fue muy grato y muy productivo también tener a Patricia acá en Santa Fe apoyando la lista que tengo el orgullo de encabezar, Santa Fe nos une, dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Vino a apoyar esta lista, también a la de Federico Angelini como senador nacional. La verdad que también hicimos la presentación de un programa de seguridad, donde con su colaboración y también con los equipos técnicos de la Policía de Ciudad de Buenos Aires pudimos elaborar teniendo en cuenta la realidad de Santa Fe. Y también obviamente Patricia colaboró mucho por el gran trabajo y el gran compromiso que tuvo durante su gestión para solucionar los problemas de inseguridad, narcotráfico y mafias dentro de la ciudad de Santa Fe. Es que, Sebastián, la seguridad está hoy en la agenda de los santafesinos y ustedes como concejales en la gestión actual incluso han acompañado este reclamo con varias iniciativas. Sí, lo seguimos haciendo, Gisela. Ayer también tuvimos reuniones con vecinales del norte de la ciudad por estos temas que estamos planteando, parte del proyecto que nos vino a acompañar Patricia, parte de lo que estamos desarrollando nosotros como concejales de la ciudad. Seguimos caminando la ciudad, seguimos hablando con los vecinos. Los hechos de inseguridad siguen generándose día a día y cada vez con mayor continuidad. Así que nos parece fundamental mantenernos con ese diálogo, presentar este proyecto que presentamos el otro día en sociedad y que también obviamente nos acompañó Patricia. Y déjame un poco cerrar con el orgullo que nos genera a Luciana y a mí tener este apoyo de Patricia Bullrich, que venga a pedir el voto de Luciana Ceresola, el apoyo del expresidente Mauricio Macri, que también venga a acompañarla a Luciana en esta lista del PRO, en esta lista donde nosotros representamos justamente esos valores, y también siendo la única ciudad que pudo visitar Horacio Rodríguez Larreta. Así que la verdad nos dejan mucha presión para estas elecciones, pero estamos muy, muy, muy contentos de sentir todo el apoyo de todo nuestro partido, de todas nuestras figuras del partido, y obviamente acompañando la candidatura a senador de Federico Angelini, de Amalia Granata, de Luciano Laspina como primer diputado nacional, y es donde vamos a dejar todo para seguir defendiendo la República y poniéndole un freno al kirchnerismo, que es algo que realmente es lo que hoy nos preocupa muchísimo. Más allá de este apoyo, que obviamente es muy importante, Luciana, ¿cuánto vale la experiencia de otras gestiones, de otros trabajos legislativos para lo que estás proponiéndole a los vecinos? Más allá de la seguridad, ¿cuáles son los otros temas que crees o consideras son prioritarios? Bueno, vos bien dijiste, la prioridad creo que es la seguridad, por eso es que presentamos este programa íntegro y sobre todo con propuestas que son realizables dentro de la ciudad de Santa Fe. Otros temas que venimos trabajando y que nos preocupan muchísimo es el tema de la conectividad, que también hace la seguridad, porque tener certeza sobre cuándo llega el transporte público, tener garitas que estén iluminadas, garitas con botones antipánicos, con digamos cámaras de seguridad, con iluminación correspondiente, eso también hace a la seguridad y también a la certeza de cómo el santafesino se transporta para viajar o para realizar sus actividades, ahora que volvió la, digamos, la presencialidad absoluta, eso también lo consideramos esencial. Sabemos que hay que repensar la conectividad en Santa Fe, también que hay que repensar cómo se traslada el santafesino, donde tenemos arterias que estuvieron preparadas hace 80 años para 20 autos por día y hoy tenemos en el mismo tiempo capaz 1000 autos por día que transitan, donde tenemos una ciudad donde hay un choque en alguno de los ingresos y paraliza todo el ingreso a la ciudad. Entonces hay un montón de cuestiones de infraestructura que hay que repensar, además de obviamente cumplir con lo básico que se le debe al vecino, que es iluminación, barrido, limpieza, mantenimiento de espacio público y también darle oportunidades a los santafesinos en una época post pandémica donde tenemos que reforzar el sector del comercio, de gastronomía,
gastronómicos, los emprendedores y obviamente también el sector de turismo, donde sabemos que este verano va a ser un boom el turismo receptivo y sobre todo en Santa Fe. Tenemos que repensar una Santa Fe turística donde incluya cosas básicas como ser bajadas públicas de lanchas, por ejemplo, donde ya lo hemos solicitado muchísimas veces al Ejecutivo, donde demos oportunidades a los gastronómicos y emprendedores que puedan realizar sus actividades y sacándoles el pie de la cabeza. Tenemos que hablar de una alivio fiscal para que pueda ser más fácil contratar personas, instalar negocios nuevos. Necesitamos que Santa Fe crezca, pero que sea siempre el Estado el que avale. No podemos solamente crecer solamente del Estado, sino que tenemos que crecer como individuos y el Estado lo único que tiene que hacer es dar el marco propicio para avalar el desarrollo. O sea, Luciana, que ya estamos pensando en una ciudad de la pospandemia con iniciativas vinculadas a eso, ¿no? A fortalecer sobre todo la recomposición económica. Exactamente, la recomposición económica, la nocturnidad es algo que tenemos que repensar urgentemente. Tenemos todo un sistema de nocturnidad en un lugar que está abandonado y ahora con un cartelito que dice bosque nativo. Entonces, ¿qué hacemos con esos empresarios que invirtieron, se trasladaron hasta allá, ahora no pueden realizar actividades? Tenemos también los salones de fiesta paralizados, donde si se baila en burbuja, si no se baila en burbuja, está volviendo el fútbol y no podemos hablar de actividades económicas. Entonces, realmente hay que ver a dónde ponemos la prioridad, ¿no es cierto? Obviamente esto de cara a lo que el gobierno nacional y el kirchnerismo considera importante, o sea, se charló antes de la vuelta al fútbol, antes de la vuelta de la presencialidad a las escuelas. Entonces, eso también es algo que encaramos dentro de nuestro partido. Cuando hablamos de Santa Fe nos une y de que nos acompañen autoridades nacionales es porque nosotros trabajamos en equipo y queremos repensar la Argentina, queremos repensar la provincia y también la ciudad. Cuando hablamos de que hay que ponerle un freno al kirchnerismo y repensar la sociedad que estamos llevando adelante, esa sociedad y esta lucha se gana en todos los frentes. Es por eso que necesitamos más concejales dentro de nuestro espacio, dentro del Consejo, para poder impulsar determinadas iniciativas como las que nosotros venimos encarando, como ser la habilitación de Uber y Maxim, por ejemplo, o de otro tipo de plataformas para transporte privado, sistema de ficha limpia para que los que suman como concejales y como autoridades no tengan ninguna sentencia previa. O sea, estamos pidiendo lo básico que se necesita para poder empezar a transparentar y dejar atrás la corrupción dentro del sistema político y estatal de la ciudad de Santa Fe. Bueno, son las últimas horas, Sebastián, como jefe de campaña. ¿Cuál es el mensaje para los santafesinos? Además, vi por ahí que ya tenés la boleta para mostrar, para que el domingo lo tengan en cuenta. Ahí la tenemos, media complicada la boletita. Larga. Los cestos en la columna izquierda. Bien. Gisela, acá lo que tenemos que tener claro es, hay que buscar el triángulo amarillo y solicitar a toda la gente, esta parte es la que me corresponde, de pedir el voto para Luciana. Y sobre todo solicitar a la gente que vaya a votar. La verdad que la única forma de cambiar nuestra realidad, la única forma de comprometernos, la única forma de tener una realidad distinta y poder defender la República es yendo a votar. Por eso aquí también solicitar a toda la gente que se comprometa, a los adultos mayores, gente que siempre ha tenido más formas de ver la realidad y que nos ha acompañado en muchas de las elecciones que hemos pasado, que me ha acompañado también en mi candidatura a concejal, que vayan a votar, que tengan todos los recaudos pertinentes con respecto a la pandemia, pero que traten de ir a votar. Es importante que todos se acerquen a votar. Así que bueno, los esperamos el 12, que obviamente vayan libremente a elegir a su candidato y nosotros vamos a seguir defendiendo lo que creemos que es la República, la igualdad de derechos, todas las garantías constitucionales que hoy tenemos miedo de que se vean avasalladas con un crecimiento del kirchnerismo. Así que el mensaje nuestro es el mensaje de Patricia, de Mauricio, de Horacio, que nos apoyan, que nos están acompañando en este crecimiento político de la ciudad de Santa Fe y que van a ser los próximos grandes electores para una próxima presidencial en el 2023. Así que muchísimas gracias a vos y a todos los que nos están viendo y los esperamos el domingo para que vayan a votar. Bueno, y nosotros les agradecemos a ustedes, quedaremos pendiente de la charla post-elecciones para la semana que viene. No sé en qué estado vamos a estar el lunes todos, porque no sabemos a qué hora va a terminar el escrutinio provisorio. Es una buena pregunta. Claro, no sabemos si vamos a tener que seguir de largo. Bueno, sea como sea, nos comprometemos a charlar con ustedes una vez que pase el domingo. Les mando un abrazo grande, lo mejor para ustedes y hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias, Gisela. Un beso grande. Chao, gracias. Luciana Ceresola, precandidata concejal de Juntos por el Cambio, actual concejala, junto a su compañero también Sebastián Mastropaolo, que ocupa una banca actualmente en el Consejo Santafesino.